6, 5, showing off. I'm pregnant. Don't wanna have to wait tonight. Esa es una línea, guys. Wait tonight. Better off. No way. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight. Won't you talk to me? I wanna hear you sorry. Talk to me. We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? One night to find the answer. Won't you talk to me? What makes this happy faster? Good job, mama. Buenos días. Bienvenidos a... Quiero ver el primer video del año. Porque esto lo va a venir hasta mañana. Aunque lo estoy grabando hoy, el último día del 2019. Oh my God, increíble, rápido. ¿Esto pasó, la verdad, mami? Sí, pero voy a traer un examen. No, le voy a dar esto a los gatitos de afuera. Le voy a sacar unos pedacitos. Disculpen el sonido, chicos. Ok, disculpen por el corto break que tuvimos, pero les saqué la comidita a los gatitos de afuera. Ya les enseñé el escabeche. No les he enseñado. Entonces les voy a enseñar el escabeche primero. Ok, ahora les voy a enseñar qué está preparando hoy. Dorando cebolla para echársela a la salsa, para que le dé más sabor, ¿no? Sí, no me gusta echársela ahí porque se deshace. Oh, entonces le gusta sofreírle y después echársela. Y después ya la saca. No, es ahí para, se la de. Es oh, es para los panes. Ah, pensé que era salsa así normal solo para. Ah, entonces esta es la salsa para los panes con pollo. Y eso es lo que están haciendo en este lado de la casa. Yo, si ustedes vieron el video de ayer, ando limpiando y recogiendo porque Alex acaba de terminar de cortar toda la pintura de... O sea, pintar todo alrededor. Se ve bonito, pero falta todo esto. Falta todo el ceiling. Vamos a quitar esa lámpara porque se ve horrible. ¿Ustedes tienen algunos tips de qué lámpara puede funcionar ahí? Lo que no me gusta es que esa lámpara no está centrada. Miren, no está en el centro. Y lo que pasa es que no lo pensamos antemano quitarlo de ahí. O sea, decirle a Alex que lo quitara de ahí desde antes que se rompieran el techo, cuando se rompió el techo, y ponerlo en el centro. No se nos ocurrió. Hasta que hoy que ya todo está terminado, se me ha ocurrido de que pues no puede poner algo bonito porque siento que se va a ver raro que no esté sentado. ¿Tienen algún tipo ustedes de dónde podemos poner o qué ponemos, qué tipo de lámpara podemos poner ahí? Déjenme saber. Pues yo ando recogiendo porque sin querer me va a tocar hacer limpieza profunda. Porque como él dijo, todo se ha caído, todo el polvo se ha caído en los muebles, chicos. Todo el polvo. Entonces yo ya anduve medio trapeando, ya trapeé como 3 veces. Porque este polvo no se recoge para nada. Okay. Lo puedo poner aquí para que ustedes vean. Pues quiero avanzar. Buenas tardes por este lado. Creo que quiere ir, ¿no? Yo quiero ir. ¿Quieres ir? ¿Vamos? Yeah. ¿Y qué me voy a estar haciendo aquí? ¿No quieres ir? ¿Qué te traigo? ¿Pan dulce trae? ¿Pastillas tenés? Sí, hay pastillas. Venimos a comprar pan dulce. Bueno, Alex, miren. Alex vino a comprar pan dulce, ahí donde se llama Rosa Variedades. Si ustedes viven en el área, ellos tienen una página de Facebook. Y díganle que van de parte de nosotros, una familia en New York. Ahí venden pastillas, venden... Yo por eso quería entrar. Ya tiempo les enseñé a ustedes, pero no creo que recuerden. Quería entrar para grabarles, pero mami, que... Yes. Pero Camilita no quiere bajarse. Qué bonita te ves.
Solo así, le puse. Así le hace Catalina. Así le hace Catalina. Así le hace Catalina. Sí, yo la vi. ¿La viste? Sí. Miren, aquí va la niña. Estamos aquí sentadas, va bien quieta. Ay, esta niña cualquier cosa que le hace a su hermana es risas. Mírenlo. Linda, se ven las dos. Camilita solo le puse una chonga en la cabeza, en el pelo. No le arreglé los colochitos. Yo cuando lleguemos se lo voy a arreglar. A la baby no le he cambiado todavía. Solo medio me maquillé, chicos. No me he hecho nada del otro lado del mundo porque no me queda tiempo, la verdad. Y el pelo ni me lo he arreglado, lo ando así todo sucio. Yes. Así que si me queda tiempo. Sí, la estoy viendo, mamá. Le hace. No, así no la hace. Ah, ok, cuando le haga me dices, ¿ok? ¡Ah! Ya vi. Pues, si me queda tiempo, yo me voy a volver a arreglar el pelo. Y si no me queda tiempo, no me voy a hacer nada. Así me lo voy a dejar. No sé si vamos a ir a la iglesia. Hoy toca ir a la iglesia, pero empieza bien tarde. Kevin nos dijo que a las 10 de la noche. Y yo me acuerdo que el año pasado eran como a las 8 que empezó. Entonces, no estoy segura. Si son las 10 de la noche, siento que es muy noche. Y ya a esa hora mi pie ya me anda fallando bastante. Ahora en la mañana y ayer, chicos, ha sido un dolor horrible en la mañana. Pero yo creo, chicos, que ayer me dolía horrible. Hoy me dolía también bastante, pero ayer fue fatal. Pero yo creo que era porque me estaba bajando la... Ya saben, la mensualidad. Y... no me bajó, sino que se me cortó y hasta hoy sí, me vino con todo. Entonces, primero Dios, eso sea el dolor de espalda que andaba, porque sí me dolía mucho. Pero como les estaba diciendo, venimos aquí a Rosas Variedades. Si ustedes vienen aquí, déjenlo saber a ellos que vienen de parte de una familia de New York. Y enseñen la página para que ellos también lo sigan. Que les estamos dando publicidad. Venden cualquier cosa de El Salvador aquí. Crema, pan, dulces, fruta, manguito tierno. Venden chicharrón. No, les miento, no sé si venden chicharrón. Pero sí venden frutas de El Salvador. Venden ponchos. Ponches, creo. Venden pescado, venden ropa. ¿Qué no venden? Yo quería entrar, pero Camila no quiso entrar. Vamos a ver qué trae don Alex. Yo huelo a comida porque mi mamá sigue en la cocinada. Ya terminó de hacer una bandeja de comida para nuestra amiga Jenny. Ella se la vendió. Y ahorita solo está haciendo comida para nosotros. Está haciendo camarones, pollo, arroz. Y andaba ahí metida en la cocina y andaba como que algo enojadita. Entonces le digo, vale, vamos a buscar el pan porque necesitamos comprar el pan francés. Vamos a buscar el pan francés, le digo, porque mi mamá anda como que un poquito enojadita. Pero yo creo que es porque como ella tiene que cocinar bastante. Pero la cosa es que no le gusta que uno le ayude tampoco, porque ella dice que uno es muy lento. Entonces, yo creo que ella es igual que a mí, que cuando se ponen a ayudarme. Alex me dijo hoy también, yo no te ayudo a hacer la limpieza porque no te gusta como lo hace uno. Y es cierto, no me gusta que me ayuden. Miren, qué guapo, sí, hombre. Ey, miren qué guapo. Sí, vale $10 una bolsa de mango. Sí, vale $10 una bolsa. Sí, psycho, ¿por qué no me pone una pistola en el...? ¿Lo compraste? No. Oh, yo pensé que iba a decir sí, como siempre. No, sí, ¿cómo voy a comprar una bolsa de manguito? No, sí. ¿Una bolsa de manguito $10? Y enseñale la cantidad con tu mano, ¿cuánto es? Obvio, así hace fuerte. No, sí. Yeah, yo antes que venía a comprar, Esta. Uy, vale, ¿lo compraste? No, pero este es del mango regular. Pero porque, oh, le pusiste aguaste. Aguaste. Yo dije, ¿por qué se ve todo viejo? No, le puse aguaste, chile y sal. Esto, guys, esto vale $5. Eso vale 5. Y aquí va un mango que en el super vale. Y entonces, ¿por qué no te lo fuiste a comprar el super? Tal vez en el super me dan 2 por $1. Y aquí va, esto vale $5. Por el aguaste, me imagino. Y el disque, el del Salvador. El manguito tierno. $10. Y enseñale la bolsita que con eso. Es la mitad de esto. Menos. Sí, es casi. Ajá.
No, pero no viene lleno. No, no, claro. Baba, yo no voy a dar 10 dólares por eso. Ya, cuando venimos. I'm sorry, guys. No es que si yo sea cheap, pero. No, es que sí, no, es muy caro. O sea, no. Demasiado esta gente, demasiado. Ya se pasa, ¿verdad? Sí. ¿Y pan dulce no buscaste? Sí, ese pan es feo. Si viene de El Salvador, tiene que estar todo duro, ese pan. ¿Dieron el pan? Ya fue. Al fin nos vamos, guys. Y creo que nos regalaron pan también en esa bolsa blanca. Mamá, tenía cucas, en serio, estaba rota. Oh. Sí, por eso no te la traje, te va a hacer daño en el estomaguito. Pero Rubén llevó pastel hoy. Sí. Rubito te llevó un cake. ¿Hay pastel en la casa? ¿Este conejito? No sé de qué. Tiene cookies, creo. You guys, al fin nos vamos del pan. Dijo el hombre que solo 20 minutos eran, pero... ¿Me puedes dar la dona? Pero nos hemos tardado bastantito porque tuvimos que esperar el pan. Cuidado, atrás, Alex, hay un hombre. Es el que anda agarrando las carretas. El que anda recolectando las carretas está ahí metido en el teléfono. Está busy. ¿Quién? Y miren, ni se movió el tipo. Oh no, yo pensé que sí, él es. Cuidado, atrás va a alguien más. Chicos, actualmente andamos poniendo el fondo que usamos para... Thank you, sir. Oh no, debe ser. El fondo que usamos para las fotos. No íbamos a poner nada, pero ayer, último momento, mi mamá decidió comprar esos fondos en Walmart, que fuimos ayer a Walmart. Creo que ustedes ya vieron ese video, no sé si lo vieron, la verdad no sé, cuando andábamos buscando la cosa del pelo. Y como no tuvimos tiempo de pedir algo en Amazon, la verdad no íbamos a pedir, porque no era seguro que nos estuviéramos en casa, pero... Resulta que no salimos, no vamos a ir a ningún lado. Y yo creo, chicas, que incluso yo me quedaré así. ¿Miren? 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 Sí, porque no tengo ganas de vestirme. Solo eso vamos a hacer ya. No vamos a hacer nada más. Ya mi mamá cocinó y hizo toda la comida bien. Te voy a enseñar. Hola, don Alex, ¿qué va a hacer ahorita? Voy a servirme pochito. ¿Pochito? Hola. Un pochito sabroso. Un pollito sabroso, miren, ya está el pollito con un pancito rico, ¿verdad, don Alex? Más que Alex trajo un poco de pan francés. Se le va a agarrar pollito, miren, por aquí tenemos un Bloody Mary, un arrocito blanco. Por aquí de este lado hay salsa, creo, sí. Por aquí de este lado vamos a cerrar el pollito. Ah, está caliente. Bueno, está terminado. ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Esta yuca me la... Miren, mi mamá me consiguió los sueños. Un día ella fue a un deli y me encantó que compró una yuca con cebolla. Y sabía tan rica porque sabía yuca con cebollita rojita. Oh my god, sabía deliciosa porque tiene el sazón de la cebolla. No sabe a yuca. Jesus, y tiene vinagrito. ¡Uf! Eso se ve delicioso, chicos. Delicioso, delicioso. De este lado de la cámara, también de la casa, están los panes. Poco de pan que trajo Carly. Este lo regalaron. Están los tacos. Ah, sí, miren. Ay, miren, por este lado tenemos los tacos. Hasta aquí están los de este lado de la. ¡Ay! Ahora no queremos los dos shrimp. Aquí hay shrimp. Los tacos de pollo fritos. Aquí hay, está el, ¿cómo se llama? El curtido. Curtido, ajá, el curtido. En este lado tenemos la carne. Y por aquí tenemos... Oh, solo plain, ajá, sin nada. Okay. Y por ahí tenemos, me imagino que es el escabeche, ¿verdad? Ajá. Oh, sí, hay más, miren, hay más. Escabeche. Y que aquí, ¿qué es esto? Chorizo. I'm sorry. Oh my god, chicos, siento que hoy me voy a hacer un revoltijo de comida. Pues aquí está toda la comida. Mira, 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 mira. Mira, ya está comiendo. Showing off.
te contestaron, Julio. Te contestaron. Desde el otro lado. Espérate. ¿Quién le va a tomar la foto? ¡Eh! ¡Feliz año nuevo! Yo no sé cómo va diablo va a hacer. Va pues apúrense que yo estoy en calzoneta, men. Dos, tres, cuatro, cinco. ¡Que viva el año nuevo! ¡Que viva Chiva! ¡Diablo! ¡Hey! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Happy New Year! Feliz año. Feliz año. Happy New Year. Si puede. Vamos a guardar estos. Los estratos. Sí. Pues los guardo por ahí. Okay, mejor. Mi mamá dice que lo guardemos, se lo vamos a... Aunque sea un ratito más. A guardar. Porque cada uno vale 10 dólares. Cada uno vale 10 dólares. Yo tengo que para que lo pongo por aquí. Sí, sí, no, yo no. Y vamos a empezar a limpiar. No, y no, la carga que ayer, cuando la llevaron. Ya vale, ya, ya. Y poquito de cosas de esta para mí. People around here, happiness is near. Smile in the corner, yes, you see the owner. The owner. And I'm wondering again, why this dream in my brain? In this happy city, yeah. Happy city, happy city, yeah. And I'm wondering again, why this dream in my brain? In this happy city, well, there is just me, yeah.
teniendo a la hija y a la sobrina. A la primita, porque ella es mi primita, miren. Ok. Ok, Amy, tu turno. Bye. Amy. Pero Ale, siempre jugando. Okay. Ale tiene tanta paciencia con los niños. Yo la verdad no tengo la paciencia de estar jugando. Sí juego, pero Ale se pone al nivel de ellos. Buenas tardes, guys. Estamos al siguiente día de... estamos al primero de enero y yo estoy aquí dándole de comer a... Bueno, ya terminó de darle de comer a la baby. Yes, mamá. Hola, guys. Yo tengo un slime pink. Oh, my God. Estamos aquí ya en casita. Ya se fueron bastante visitas ahora. Vino mi prima del salón. Vino... ¿Quién más vino? Ahorita está mi otra, la esposa de mi prima, o sea, la prima. Está aquí, ya la voy a dejar porque pues ella no tiene transportación, pero ya la voy a dejar a su casa. ¿Y quién más vino? Vino mi abuela temprano en la mañana, hizo limpieza, oh my God, una limpieza que todavía hay que hacer. Pero ya estamos aquí en casita disfrutando porque pues yo pensé que ahora era como que holiday, o sea que la mayoría de las cosas estaban cerradas, pero ¿qué creen? Acaba de ir a Walmart porque necesitaba algo de Walmart, ya saben ustedes, lo mensual. Y no tenía, entonces tuve que correr a Walmart a comprar y... Todo está abierto, todo está normal. Hola, Amy. Amy, la primita primas. Amy. Sí, es tu prima. Y Camila. Es la hija de mi primo. Ay, sorry por la imagen. Se ve horripilante. Pero ¿por qué? Porque es de la cámara. La computadora. Porque no quiero agarrar la cámara para grabar. Ah. Lo vamos a despedir por este vlog que para ustedes es el último del año. Rich. Sí. Pero nosotros nos vamos a despedir y les damos gracias por todo el apoyo que nos han dado este 2019 y esperamos seguirles grabando para el 2020. Los queremos mucho, gracias por todo su apoyo, por todo el soporte que nos han dado, por comer pan junto conmigo. No, los queremos mucho, guys. Love you so much. Gracias por todo, guys. Mira ese pelo de loca. Gracias por soportar mi pelo de loca. No, muchos te han dicho que no te lo has cortado. No lo he cortado. Pero los quiero mucho, guys. Gracias. Espero que hayan pasado un año maravilloso. Yes, espero que hayan espero comido que mucho. Espero que Dios les bendiga en este próximo año y que todos sus sueños, sus metas y sus propósitos se realicen. Yes, así que vamos con el pie derecho. Mucho, guys. Love you, guys. Y confiamos en Dios que este 2020 todo va a ser de salud, de bendición, de... alegría. No sé, ustedes díganme abajo si ustedes tienen alguna meta en específica. Déjenos saber abajo porque queremos saber sus metas de este año. Nosotros creo que tenemos varias metas, pero más a lo largo se los contamos a ustedes las metas que tenemos. Una de las metas es seguir aquí con ustedes y primero Dios, pues, seguirles subiendo videos porque nos encanta subir el video, me encanta hablar con ustedes. Muchos saludos a todos los que nos ven desde España, México, todo Centroamérica, todo Latinoamérica, para no olvidarme de ninguno de ustedes. Y yo me despido y nos vemos primero en los Estados Unidos también. En los Estados Unidos también. No. Y los Estados Unidos también, porque yo sé que por aquí nos ven de los Estados Unidos. Así que gracias por todos los abrazos, los besos. The United States. Tú. Cállate, me van a dar un copyright. Ah, sí, es cierto. Así que yo me despido y porque va a llegar a ser que por ella me dé un copyright porque está aquí. Date vuelta, oye. ¿Te sentís americana o qué te sentís? Ay, Dios. Dice Alex que si me siento americana o me siento, ¿qué? Salvadoreña. Eso lo vamos a dejar para otro video. Pero no en El Salvador, no, El Salvador es de América. Sí, El Salvador es de América. Pero vamos a dejar la plática para otro día mejor. Love you, bye guys. Bye guys. Espero que hayan disfrutado este día. Bye. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
I'm not doing anything but pressing right now. I'm not going to change that. Is he not good right now? Let's make sure they know we wanted him right now. I know, that's why I'm trying to get your empty door open. Just bring your arms down and relax. I'm not doing anything but pressing right now. I'm not going to change that. Maybe it's good. Or they can turn back on the epidural. Do you want them to do that? Yeah. Can we put the epidural back on? Yeah. You need anesthesia, right? Can you come down towards... Do you have pain? Yeah.